Hola, aquí estoy como siempre, con mucho gusto para saludarlos. Bienvenidos a todos. Estoy feliz de poder compartir este tutorial que me lo pidieron. Esta blusa se teje con 200 gramos de hilo. Es talla chica, pero usted la puede tejer a la medida que guste. Están todas las instrucciones que usted necesita para hacerlo a su medida. Para hacer este tejido, voy a usar este hilo. Es de la línea Isuela, es Omega, tiene 100 gramos, la madeja 100% algodón mercerizado. Aquí le doy la información. Este color es el número 40, color flama. Es un naranja fuerte, muy bonito. Voy a dejar en la cajita de información del video, ahí abajo, el enlace de la tienda en línea. Hay muy bonitos colores de este material. El gancho que estoy usando, 2 milímetros. Este gancho también lo tengo ahí en la página. Próximamente voy a tener diferentes números. Empiezo el tejido con 199 cadenas. Esta cadena es múltiplo de 18. Cada motivo son 9 puntos y como se necesitan los motivos en par, vamos a sumar 9 y 9, 18. Va a tejer según el hilo que tenga, de 18 en 18 hasta que tenga la medida del cuello. Aquí tengo las 199 cadenas y una cadena para empezar la primera vuelta, tejiendo en la segunda cadena un medio punto. 4 cadenas y paso 2 puntos, medio punto en el siguiente punto, 4 cadenas y paso 2 espacios y medio punto en el siguiente punto de cadena. Así vamos a tejer la primera vuelta con 4 cadenas, pasamos 2 y en el siguiente espacio medio punto. Termino la primera vuelta, aquí tengo las últimas 3 cadenas. Tejo las 4 cadenas para el último lazo. En la última cadena medio punto. Y ahí está terminada la vuelta con 66 lacitos de 4 cadenas. Con estos 66 lacitos vamos a formar 22 motivos. Se empieza la segunda vuelta con 5 cadenas. Le doy vuelta. Medio punto en el primer lazo. En el siguiente se van a tejer 8 puntos altos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Medio punto en el siguiente lazo. 5 cadenas. Medio punto. Y así se repiten estos dos espacios, el grupo de 8 y el lacito de 5, desde este siguiente lazo con 8 puntos altos. Aquí está la forma del cuello, ya estoy terminando la vuelta 2. Ahí lo tengo. Voy a contar los motivos. Aquí
Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 motivos. Siempre teniendo en par los motivos. Ese es el último grupo de 8. Tengo un último lacito, medio punto, dos cadenas. Terminamos con un punto alto en el primer medio punto. Ahí está terminada la vuelta 2. Le doy vuelta al tejido, una cadena y un medio punto en el punto alto, un punto alto en el primer punto alto de los 8 que tenemos, un punto alto, tres cadenas. En la primer cadena de las 3, medio punto y ahí formamos un piquito de tres cadenas. Así se va a tejer el abanico, el punto alto, tres cadenas en el primer punto, medio punto, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con los piquitos de tres cadenas. Medio punto en el siguiente lazo y voy a continuar para repetir el mismo punto alto con los tres espacios de cadena para formar el piquito y el punto alto. Así vamos a terminar la vuelta 3. Termino la vuelta 3. Aquí tengo el último abanico con los 8 puntos altos. Este es el espacio de 5 cadenas. Se teje medio punto y ahí está terminada la vuelta 3. Empiezo la vuelta 4 con 3 cadenas para el primer punto alto. Le doy vuelta y tejo 5 cadenas para el primer lazo y paso dos piquitos en este punto, medio punto, cinco cadenas, paso un piquito y en el siguiente el medio punto, cinco cadenas. Un punto alto en el medio punto que está en medio de cada abanico. Cinco cadenas. Paso dos picos. Medio punto. Cada lacito es de cinco cadenas. Aquí a la mitad del abanico solamente pasamos un solo piquito. Voy a terminar con 5 cadenas. El punto alto en el medio punto. Y así voy a continuar tejiendo 3 lacitos de 5 cadenas arriba de cada abanico. Y el punto alto en medio de cada uno. Termino la vuelta 4. Tengo los últimos 5 puntos de cadena. Un punto alto en este medio punto que se tejió de la vuelta anterior. Ahí está el último abanico de la vuelta 4. Empiezo a tejer la vuelta 5. Con 5 cadenas, le doy vuelta,
Aquí se va a repetir la vuelta 2, después de las 5 cadenas, el medio punto. En el siguiente lazo se van a tejer los 8 puntos altos. Este es el primer punto. El medio punto en el siguiente lazo, 5 cadenas y el siguiente medio punto. Arriba del abanico anterior se teje igual el grupo de 8 y enseguida el lazo de 5 cadenas. Esto es en la vuelta 5. Termino la vuelta 5 con medio punto, paso 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas y un punto alto, pasando 2 cadenas, 1, 2, en el siguiente, en la tercera cadena, el punto alto. Ahí está terminada la vuelta 5. Esta vuelta que se terminó es como la vuelta 2, esta que tenemos aquí, es la misma, se terminó igual. Y se va a empezar la vuelta 6, igual que la vuelta 3. Y así vamos a ir repitiendo desde la vuelta 2, 2, 3 y 4. Aquí voy a seguir. En la vuelta 6 voy a repetir la vuelta 3. Recuerden, es una cadena. Le doy vuelta, medio punto. Y se empiezan los 8 puntos altos con los piquitos de 3 cadenas. Aquí tenemos, esta es la misma forma de la vuelta 3 que se va a repetir y así hasta que tengamos lo ancho que guste tener la parte de los hombros. Esta vuelta que se terminó, la vuelta 5, no se ve plano, ahí lo ve, pero al momento que estamos tejiendo la siguiente vuelta del abanico se extiende el tejido sin ningún problema. Aquí tengo tejido hasta la vuelta 12 con 4 líneas de abanico. Ya en esta parte voy a separar la manga, pero antes, como está muy abierto el cuello, si usted necesita hacer lo mismo que voy a hacer aquí en el cuello, esta primera vuelta de punto alto la voy a tomar como el lado derecho del tejido. Tenemos una vuelta al lado derecho, la siguiente está al lado revés y así va cambiando. Aquí es donde está la terminación de la cadena de base. En este medio punto se puede tomar la punta de la madeja, la que está afuera, porque estamos usando la que está adentro. Con esta misma madeja, si no tiene otra, lo voy a anudar y tejí 3 cadenas para el primer punto alto, 2 puntos altos en el espacio de 2 cadenas, un punto alto en el medio punto. En estos dos que están en el espacio de cadena, hice una disminución, 2 puntos juntos en un solo punto se cierra. En el medio punto, un punto alto, 2 puntos altos, uno en cada espacio. En el medio punto y en el siguiente espacio de cadena, 2 puntos altos para hacer una disminución. Los 2 puntos cerrados en un solo punto. Y así se repite en el espacio de cadena 1, en el medio punto.
Y en el centro del abanico hago la siguiente disminución, que es la misma que se hizo en este espacio. Son dos disminuciones en cada motivo. Aquí está una y dos. Y de nuevo, en el medio punto, este medio punto está en medio de cada abanico. Esta es la primera disminución, la segunda disminución. Y así sigo toda la vuelta para reducir el espacio del cuello. Aquí corté el hilo después de terminar la vuelta de punto alto. Ahí está. Ya separé las mangas. Aquí tengo cinco abanicos para la manga. Aquí están las marquitas. Son cuatro, cinco. Al frente tengo tres. La mitad de la espalda, aquí está, son tres. La siguiente mitad de la espalda son tres. El frente son tres. Y en la manga igual, cinco abanicos. Se va a tejer una línea de abanico por separado en cada lado. Tejo una en este espacio, una línea de tres abanicos solamente. Aquí igual, una línea con tres abanicos y en la espalda seis abanicos. Voy a empezar en este lado, al lado derecho. Aquí todavía no se corta el hilo, es donde terminamos la vuelta 12. Aquí mismo vamos a empezar y seguir para repetir la primera vuelta que tenemos aquí, que es esta misma, y tejo las ocho cadenas. Aquí comienzo igual que las vueltas anteriores con ocho cadenas, el espacio de cinco y cinco cadenas con el punto alto, y voy a tejer tres abanicos solamente con las tres vueltas que tenemos aquí. Ok, aquí estoy en la segunda vuelta de los tres motivos que se tienen que tejer por separado. Este es el punto alto para cerrar esta primera vuelta. Tres cadenas. Y aquí arriba tenemos cinco cadenas, que es la mitad del espacio que se va a tejer después de las tres cadenas. Voy a tejer tres cadenas y medio punto en este espacio de cadena. Ahí tengo seis cadenas. Y se teje el grupo de ocho. Aquí están los tres grupos de ocho puntos altos con los espacios de cinco y cinco cadenas. Medio punto en el siguiente lacito. Dos cadenas, un punto alto, paso dos cadenas en este espacio y ahí está terminada la segunda vuelta del abanico. Voy a empezar igual en este espacio que tengo aquí con una cadena. Le doy vuelta, ya saben cómo empezarla. Lo único diferente es cómo terminar al lado de la manga. Este es el frente, todo es igual. Aquí voy a seguir con los ocho puntos altos separados con las tres cadenas del piquito. Y así llegamos al final de la vuelta. Aquí tengo los tres abanicos terminados en esta última vuelta. En este espacio de cadena tejo el medio punto y ahí está terminada. Por separado estos tres abanicos.
Ahora lo que se necesita hacer en la manga debajo del brazo, voy a aumentar un solo abanico y para eso les voy a explicar cómo puede aumentar ya sea un solo abanico o dos abanicos, no importa la cantidad que usted quiera, no es necesario que vaya en par, puede ser un solo abanico. Y aquí les voy a explicar cómo se aumenta la cadena. Aquí tenemos para un abanico tenemos tres espacios de cinco cadenas. Para el siguiente abanico igual. Cada abanico son tres espacios. Son 14 puntos en total. Aquí son 5 y 5, 10 y 4 son 14. Este no lo cuento porque es donde vamos a deslizar o terminar la cadena ya en el tejido. Cada abanico son 14 cadenas. Y aquí las voy a tejer 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Voy a formar una última cadena para ajustar y cortar el hilo. Ahí están las 14 cadenas. Al momento que vayamos a tejer la última vuelta, esta cadena va a estar aquí lista para unirla. Así como empezamos esta vuelta, al lado revés del tejido, aquí está, así vamos a empezar en este espacio, en esta marquita del medio punto, y se van a tejer los seis abanicos de la espalda. Aquí los tengo, los seis abanicos. Aquí lo anudo. A este mismo lado donde terminamos la cadena, en este mismo lado del tejido, empezamos repitiendo estas mismas tres vueltas. Así como empezamos y así como terminamos en las tres vueltas. Estoy en la segunda vuelta de la espalda con los seis grupos de ocho puntos altos. Aquí cerré con dos cadenas y un punto alto en la tercera cadena. Aquí pasé dos cadenas de separación. En este momento, aquí tengo la cadena. La estoy colocando a un solo lado y en esta primera cadena voy a deslizar y ahí queda unida. Aquí está la manga, los cinco abanicos y sigo. Le doy vuelta al tejido para la última vuelta de los seis grupos de ocho de la espalda. Aquí enseguida voy a tejer medio punto y ya inicio la vuelta con los puntos altos y con tres cadenas para cada piquito que se va a tejer. Así terminamos esta vuelta. Terminé los seis abanicos de la espalda. Aquí está la cadena. Voy a tejer. Enseguida tejo las 14 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí de igual forma una cadena la ajusto y corto el hilo. Ahí está la segunda cadena de la manga. Aquí paso los cinco abanicos y en este medio punto anudo el hilo y tejo en la misma forma estos tres abanicos, así como lo hicimos en la parte del frente del lado derecho. Este es el lado izquierdo. Los tres grupos de ocho puntos altos,
Aquí está terminada con dos cadenas y el punto alto. Voy a unir la cadena. Aquí la tengo, los cinco abanicos de la manga. Los voy a pasar y acomodo la cadena a un solo lado. Deslizo. Le doy vuelta. Dejo medio punto en este punto alto, medio punto, y empiezo a tejer los grupos de 8 puntos altos con 3 cadenas para formar el pico. Y así terminamos esta vuelta y ahí queda la segunda manga con el espacio de 14 cadenas para la manga en la parte de abajo. Tengo terminado la vuelta de los abanicos que se tejieron en forma separada para ir uniendo la cadena, que es un motivo que se va a agregar debajo del brazo. Aquí está la espalda. Son 6 motivos. La siguiente manga con las 14 cadenas. Y aquí tengo el siguiente lado del frente con los 3 abanicos. Y aquí está el hilo sin cortar. Estos son los últimos 3 abanicos que se tejieron separado. Le voy a dar vuelta y voy a empezar a repetir en estos 3 abanicos. Es la vuelta de los lacitos de 5 cadenas, que viene siendo esta primer vuelta que tejimos aquí. Terminé la vuelta de lacito de 5 cadenas. Esta es la primera vuelta que se va a dar por debajo de la manga. Aquí la empecé con 8 cadenas, igual que las vueltas como en esta, también igual son 8 cadenas y enseguida son los espacios de 5 cadenas. Aquí tengo 5 cadenas y en este último punto donde se deslizó la cadena, aquí voy a tejer un punto alto. Ahí está el punto alto. Tejo 5 cadenas y paso 1, 2, 3, 4 en la siguiente, medio punto, 5 cadenas. Paso 4, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en el punto alto o en el medio punto más bien el punto alto. Así como se tejió este espacio de cadena, se va a tejer el siguiente lado de la manga y seguimos aquí tejiendo los mismos puntos que ya sabemos cómo se va a ir formando cada abanico. Hasta terminar en el siguiente lado de la blusa. Esta es la segunda manga. Terminé los 3 abanicos. Tengo 5 cadenas, un punto alto, lo voy a tejer arriba del medio punto y ahí está terminada la primera vuelta. Y aquí vamos a continuar tejiendo. Aquí tenemos 3 lacitos en cada abanico. Estos son los mismos 3 lacitos que vamos a tomar de base para hacer el siguiente motivo en este espacio. Y así vamos a tejer repitiendo las mismas vueltas de lado a lado del frente hasta que tengamos lo largo de la blusa y según la medida. Tengo lo largo de la pieza. Hasta aquí eran 12 vueltas cuando se separó la manga. 12 y 3 vueltas en los abanicos que se tejieron en forma separada.
Son 12, 13, 14 y 15 vueltas. Y empezamos sobre la cadena de base en la vuelta 16, que son las cadenitas de 5 y 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 vueltas en total. Son cuatro líneas de abanico después de que se separó la manga. Aquí en el cuello es una, dos, tres, cuatro líneas de abanico. Según el tamaño que vaya a tejer, puede tejer tres líneas, puede tejer dos líneas y una línea por separado. Todo esto le va a ayudar para hacerlo a la medida que guste. Aquí ya tenemos la orilla del cuello. Vamos a tejer aquí sin cortar el hilo el lado izquierdo de la pieza, porque la primera vuelta está aquí al lado revés. Va a estar en esta forma, es el lado izquierdo. Y si solamente gusta tejerle una vuelta de medio punto, si no le va a colocar botones, es como usted quiera darle la terminación al frente. Aquí con esta misma hebra voy a continuar. Para empezar este primer lado, hasta el cuello se va a tejer ese lado izquierdo de la pieza. Tejo seis cadenas. Y paso cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro. Y en la siguiente se teje el primer punto alto. Y en la siguiente cadena, uno más. Y tenemos tres puntos contando las cuatro cadenas. Aquí deslizo. Esto se va a ir subiendo. Aquí deslizamos para empezar la siguiente vuelta. Se van a deslizar tres puntos. Este es el siguiente. Le doy vuelta. Y se tejen los tres puntos altos. Este es el primer punto. El siguiente, aquí tenemos dos y en esta primer cadena el punto alto. Ahí están dos vueltas, tres cadenas, le doy vuelta y se tejen los dos puntos altos. Sin ir estirando mucho el tejido de ningún lado, ni de los puntos altos, ni de la parte de la pieza que ya se terminó, dándole un espacio a cómo se va presentando el tejido. Aquí deslizo uno, dos y tres. Y así seguimos hasta llegar al cuello con estos tres puntos altos. Ya terminé las vueltas hasta el cuello. Aquí les voy a indicar para que se les haga más fácil que son tres vueltas. Aquí tengo una, dos y tres hasta este espacio del abanico. En cada uno son tres vueltas. Uno, dos y tres y aquí está el abanico. Tres en medio de cada abanico. Tres vueltas. Aquí están las tres vueltas. De otra manera va a quedar esto levantado
y no se va a extender la parte del frente, de la orilla. Ahí está. Ahora, como esto está abierto, no se necesita hacer el ojal en el siguiente lado. Se va a tejer igual en la misma forma que se tejió en este espacio. Aquí se cortó el hilo. Ahí está. Y vamos a anudarlo en esta parte para empezar el lado contrario. Exactamente igual en el mismo espacio que tenemos este donde nos quedamos en el lado anterior. Aquí voy a anudar el hilo en esta parte y hacemos exactamente lo mismo con los tres puntos altos, todo lo largo hasta el cuello. Están los dos lados terminados del frente. Ahí está la terminación. Es como le indico también, lo puede hacer con medio punto solamente y ponerle ojal al lado derecho. Vamos a hacer la terminación debajo del brazo para que no nos quede así tan abierto estos espacios. Si a usted le queda bien esto, solamente teja una vuelta de medio punto. Pero le voy a dar la idea por si llega a hacerse demasiado espacio aquí. Le vamos a tejer esta terminación en la parte de la cadena que tenemos. Esto es lo que le vamos a poner. Aquí está la cadena debajo del brazo. Aquí está la parte de arriba de la manga. A cualquier lado se puede tejer este abanico porque solamente son las tres vueltas. Aquí tengo el hilo en esta parte. Aquí voy a tomar el primer punto para tejer 8 puntos altos en este mismo lado que tenemos el abanico que se tejió. Tengo 5, 6, 7 y 8. 8 puntos altos en este espacio. Tienen que quedar los dos lados igual. Aquí le voy a tejer medio punto. Ahí está. Voy a tejer 1, 2, 3 cadenas en este punto. Voy a tejer medio punto. Le doy vuelta y no son tres vueltas, son dos porque aquí ya tenemos la cadena donde empieza el abanico. Aquí se teje el primer punto alto de los 8 y el piquito de 3 cadenas. Cada punto alto igual que los abanicos anteriores. Ahí lo tenemos. Aquí tengo el abanico completo. En este espacio voy a tejer medio punto, cierro y aquí se corta el hilo y ya queda la parte de abajo cubierto un poco solamente ahí con el abanico. Aquí se va a cortar el hilo. Y estas puntas se tienen que asegurar muy bien para que no se vayan a destejer. Ahí está ya todo terminado. Las dos mangas se tienen que tejer de esta forma si usted así lo quiere. Ahí lo tenemos. En total van a ser 6 abanicos de la manga. Esto no hace ningún cambio debajo del brazo porque es solamente algo recto que no toma mucho espacio. Aquí le coloqué los botones. Este va a ser el ojal pasando 2 puntos altos. Ahí se lo muestro. Aquí está la terminación.
Ya usted decide si le pone los botones, si lo hace abierta, ahí está terminada. Los mismos puntos que tiene en la parte del frente y la parte de atrás son igual. Aquí tiene la parte de la espalda, hace una forma muy bonita el cuello. Ahí la tiene. Gracias por ver este video. Espero que le haya gustado. Tiene una forma muy bonita la blusa. En el próximo video voy a tejerle las mangas para la temporada de otoño que ya se acerca. Se puede suscribir para que tenga los siguientes proyectos. Regáleme un like y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos. Bye bye.